Una vez que matan a los jóvenes, y yo no sé quién grabó este testimonio, pero esto lo ha grabado uno de ellos. Esto lo ha grabado uno de ellos asqueado de lo que hacen, de cómo matan a los jóvenes indefensos en Venezuela. Jóvenes que solo quieren un futuro, que solo quieren libertad para luego cumplir sus destinos humanos. Es decir, que esa es una pretensión que anida en cualquier espíritu de cualquier individuo en el mundo. Quiero ser libre para luego hacer con mi vida lo que yo sueñe, ¿verdad? Ahora fíjense, no solo cómo los matan, sino cómo los tratan cuando ya los han privado de sus vidas y son cadáveres, ¿no? Los arrastran y los patean como los arrastraban y los pateaban en sus últimos momentos estertores, en sus últimas exhalaciones de agonía. Esto lo graba uno de ellos y nos lo hace llegar a nosotros aquí en Mega, porque se siente una repugnancia moral de lo que él y los suyos hacen con los jóvenes de Venezuela. Les advierto de que este es un testimonio crudísimo que puede herir la sensibilidad de cualquier persona que, como yo, lleva el drama de Venezuela en el corazón. Hecha la advertencia, es mi deber moral compartir con ustedes estas imágenes, porque desnudan la miseria, la vileza, la profunda ruindad y cobardía de la dictadura venezolana a la que hay que terminar de derrotar. Yo ofrezco mis disculpas por exhibir unas imágenes que son tan terribles, ¿no? Yo, después de verlas hace unas horas, no he podido escapar de una niebla depresiva. La verdad es que me han conmovido profundamente, porque veo en todos estos chicos muertos ahí, arrastrados y pateados, veo a muchachos que podrían ser nuestros hijos, ¿no? Son jovencitos, tienen 18, 20 años, ¿no? Esto no tiene perdón de Dios, ¿no? Y esto es lo que la dictadura de Venezuela, con la complicidad de algunos gobiernos del mundo, hace con los jóvenes indefensos de ese país. Y hay que denunciarlo, y por eso yo quería exhibir este video. Es terrible, por supuesto, ¿no? Es terrible. Es conmovedor y lo deja a uno mudo, sin aliento y sumido en una cierta desesperanza, ¿no? Porque al final del día, si el presidente Trump no toma la decisión valiente de intervenir, yo no sé quién va a tener el coraje moral de emancipar al pueblo de Venezuela y de detener este genocidio, ¿no? Pero gracias a las personas que nos enviaron esas imágenes, es increíble, porque hay alguien que dice, no hay más, a estos chicos los han matado, no estoy seguro, me dicen que fue la semana pasada, pero podría haber sido esta misma semana, pero los han matado estos días, ¿eh? Es decir, después de la juramentación de Guaidó el 23 de enero, ¿eh? Y estamos a 6 de febrero. Y en el camión creo que llegaban 10, eran 10 jovencitos, todos asesinados a balazos, a sangre fría, con la orden de matarlos, ¿no? Sí, no, esto no tiene perdón de Dios.